Bueno, pues vamos a ver el inicio de la segunda parte, que se inició con un cambio que fue determinante. La entrada de Paco Mariña, luego también la entrada de Juan Ramón. Dos hombres que dieron algo más de frescura al medio campo, a la zona ofensiva del Villafranca, porque en ese instante, indudablemente, el Villafranca sabía que con un gol se podía meter en el partido. Pero lo que llegó fue prácticamente al inicio de la segunda mitad, a los dos minutos de la reanudación, el tercer gol del Dieter, un Dieter Zafra que indudablemente arrancó estos segundos 45 minutos con mayor tranquilidad, mayor calma, sabedor que tenía el marcador a su favor y que el cronómetro corría, insistimos, a su favor, y empezó apretando la portería de Burgui. No fue como en la segunda, como en la primera parte, que esperó a ver qué hacía el Villafranca, pero ahí en un instante va a llegar el tercer gol, un balón bombeado, tuya mía, y el balón que le llega a Rafa Carvajal, que vamos a ver, el control es magnífico, el que hace con su rodilla para bajar el balón, rodilla y pecho, lo vamos a ver nuevamente repetido. Hay una, insisto, hay una pequeña confusión entre la línea defensiva del Villafranca a la hora de despejar. Eso permite al Dieter ganar ese juego aéreo. Fíjate, el control que hace con su pierna, con pie derecho, cómo gira y con el propio pie, pues fusila a Burgui. Parecía, algunos jugadores del Villafranca protestaron en línea posible fuera de juego. Ángel, ¿cómo lo ves? No, realmente no hay fuera de juego. Cuando lo vamos a ver a continuación, cuando le pasan el balón a Rafa Carvajal de cabeza, hay dos defensas entre él y la línea de la portería del Villafranca, con lo cual pues el gol es válido. El control de Rafa es muy bueno y a la media vuelta pues el portero no sabe por dónde le va a llegar el balón y bueno, otro gol más. Bueno, pues era el 3-0 que prácticamente parecía liquidar el partido. Ahí sea de lanzamiento lejano de Paco Mariñas por encima de la portería de Riobó. Insisto, el 3-0 que parecía liquidar el partido en un encuentro que el Dieter en los minutos finales de la primera parte y prácticamente en su primera acción ofensiva de la segunda había puesto ese 3-0 en el marcador. Ante un Villafranca que no renunció, no bajó los brazos en ningún instante, eso hay también que alabarlo. Se aproximaba esporádicamente, no con tanta asiduidad como la primera parte sobre la portería de Riobó. Ahí vemos otro cambio, la entrada de Sergio para dar frescura al medio campo, para dar también minutos a los jugadores suplentes del Villafranca, pensaría el entrenador, cuando prácticamente tenía ya el partido perdido. Y un Dieter Zafra que con el transcurrido de los minutos tengo la sensación de que poco a poco fue bajando el pistón, quizás pensando que ese 3-0 era suficiente y sabedor de que en cualquier acción individual o colectiva, en algún contragolpe, podía llegar el cuarto, como así fue, y liquidar definitivamente aún más el partido, ¿no? Sí, la verdad es que con tantos goles a favor, el Dieter, pues sí, se relajó un poco. El Villafranca, que realmente se había venido mucho abajo, había dejado bastante que dominara el Dieter después del tercer gol, pero ya en este momento del partido se fue creciendo poco a poco. Fue viendo cómo llegaba a la portería del Dieter, iba creando jugadas, bien a balón parado, bien, tocando el balón, y se iba acercando y, bueno, se metió de nuevo en el partido, ¿no? Y le hizo se aprovechó de esa relajación del Dieter para llegar con cierto peligro a la portería de Riobó. Sí, fíjense qué ocasión tiene aquí el Dieter, Isidro Quintana, qué gran ocasión, prácticamente a puerta vacía. Otra jugada que arranca desde atrás, el propio Isidro Quintana le da el balón a la banda, el centro. Y fíjate cómo está completamente solo Isidro Quintana, tiene casi toda la portería por ahí. ¿Cómo pudo fallar ese gol? Afortunadamente luego, bueno, pues no tuvo consecuencias, pero pudo haberla tenido, por lo que luego se vio en la recta final del partido. Sí, realmente es que esto lo hemos comentado en varias ocasiones y además se ve bastante, ¿no?, en muchos partidos. Es decir, tienes tan claro el gol,
tiene tan claro el gol que bueno, que no lo mete, lo echa fuera. Yo creo que quizás a lo mejor intentó rematar de cabeza buscando el ángulo de la portería, la esquina, y bueno, se le fue un poco a la derecha. Bueno, pues ahí vemos la pelea de Martín Tartara con el capitán Carlos Hernández y un Dieter Zafra que poco a poco, insistimos, fue tocando, fue buscando un poco más bueno, la portería de Burgui, quizás no con la intensidad que había hecho los tres goles anteriores. Pues vamos a repetir, es que claro, cuando prácticamente durante toda la segunda parte tienes un marcador amplio de 3-0 y ves que el equipo rival no te achucha, pues está más cómodo. El cambio del Dieter, la retirada de Martín Tartara, la entrada de Chicote. Martín Tartara tenía una tarjeta, bueno, pues yo creo que hizo bien, se hizo bien con el cambio, y la entrada de Chicote, tal vez Chicote, como hemos visto en muchos partidos, para buscar más bien una acción a balón parado, ¿no, Ángel? Alguna falta al borde del área, algún disparo lejano de la potencia que tiene Chicote para, bueno, y para insistir, meter un hombre de refresco con más velocidad, bueno, sí, efectivamente, con más velocidad ante una defensa de Villafranca teóricamente más cansada, ¿no? Sí, bueno, quizá fuera eso, ahí estamos viendo otra ocasión a la que no llega el delantero del Dieter por, bueno, por un metro escasillo. Y se le va, ¿no? Sí, es la misma combinación, efectivamente, Cristo Rafa. Yo creo que fundamentalmente Fael lo que buscó en el cambio este fue proteger a Tartara, porque, bueno, por lo que hemos comentado, tenía la tarjeta amarilla, había tenido el percance ese con el balonazo con el árbitro, y bueno, era preferible, el partido estaba ya muy encarrilado, entonces era preferible pues sacarlo y, bueno, vale, darle unos minutos ahí a Chicote, que siempre se puede presentar alguna ocasión a balón parado, alguna falta, que Chicote la ejecuta magistralmente, ¿no? Efectivamente, otro balón recuperado. La sensación, Ángel, de estos este periodo de tiempo hasta, digamos, hasta el cuarto gol del Dieter, y sobre todo hasta los últimos, podemos decir, cinco o seis minutos finales, es que el partido era era la sensación de que está muy relajado, ¿no? De que el Dieter ya no tenía tanta presión, de que el Villafranca, aunque no bajó nunca los brazos, era consciente de, en ese instante, de que el 3-0 era una auténtica losa, no solamente deportiva, sino también mental, a pesar de que seguía insistiendo y seguía aproximándose a los dominios de Riobó. Vamos a ver luego también una ocasión también muy buena que tiene, creo que recordar, José Ramón, que con un mano a mano con Riobó, que sale, cuyo disparo sale rozando el palo. En fin, de todos modos, esa sensación en la grada era muy difícil de explicar, porque había un conjunto de todo lo que decimos, ¿no? Un Dieter bastante relajado con el 3-0, un Villafranca que no bajó los brazos e intentó al menos buscar el gol del honor en esos instantes, y poco más, ¿no, Ángel? Sí, bueno, y además, aparte de la relajación esa que hemos comentado en varias ocasiones ya del Dieter con el marcador tan favorable, era eso lo que sucedió. Es decir, el Villafranca vio que, bueno, que el Dieter lo dejaba llegar con cierta comodidad. Estamos viendo aquí el cuarto gol, efectivamente. Un tiro que ya el tiro merecía de Chicote, merecía el gol, da en el larguero, sale fuera y luego Cristo lo remata impecablemente de cabeza, ¿eh? Bueno, pues sí, lo que hemos comentado anteriormente, lo acabamos de decir hace unos minutos, Chicote tiene un disparo muy potente con a media y larga distancia, y lo que tú dices, ese disparo ya hubiera merecido gol, igual que probablemente la chilena que hemos visto de Rafa Carvajal en el resumen de la primera parte, la astucia y la picardía de Cristo, sabiendo estar donde perfectamente se ubica, ganándole la espalda a su defensor, esperando el rechace y el cuarto gol. Nuevo cambio, la retirada de Isidro Quintana, la entrada de Rafa Carvajal, un Isidro Quintana, bueno, que hizo el primer gol, abrió el marcador en el momento quizás más complicado, y tuvo un par de ocasiones más para, y además, bueno, pues dio el pase del segundo gol, ¿no? Y él mismo tuvo un par de ocasiones más para haber hecho unos números más elevados en su cuenta particular. Ángel, 4-0, minuto 68, prácticamente 20 minutos por delante, y nadie podía pensar lo que luego iba a ocurrir, ¿no?
Sí, fue sorprendente. Realmente la reacción que tuvo el Villafranca a raíz del penalti que pitó a favor contra el Díter y a favor del Villafranca el árbitro, un penalti que vamos a verlo, en mi opinión quizá un poco estricto. A raíz de esto, pues bueno, se volvió el partido muy raro. Y el Villafranca vio que le llegaron más goles. Vemos aquí la retirada de Rafa Carvajal, que ya había cumplido con su objetivo y que luego comentaba que bueno, que se había sorprendido muchísimo cuando después de salir de la ducha y demás le habían dicho cómo se había dado la vuelta el resultado, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que estaba comentando, el Villafranca ya a raíz de marcar algún gol, ese gol del honor que siempre se busca, pues vio que bueno, que les llegó el segundo, les llegó incluso el tercero y al final yo creo que nos hizo, aquí estamos viendo efectivamente el primer aviso que da el Villafranca. La defensa del Díter estaba ya demasiado relajada, estaba muy abierta, es una recuperación del Villafranca que ya estaba haciendo muchas recuperaciones, el Díter estaba perdiendo muchos balones, el centro muy bien ahí, solamente un defensa para cubrir el posible tiro y bueno, sale para la derecha de la portería de Riobó, pues bueno, estaba ya avisando de lo que le venía, ¿no? Efectivamente, ese balón que pierde Vicente en la zona medular. Ahora vamos a comentar el cambio de Vicente. Y ahí es Diego, cómo le gana la espalda y ante la salida de Riobó, pues la ajusta tanto, afortunadamente para los intereses del Díter, la ajusta tanto. Probablemente en ese balón, si le pega fuerte, hubiera sido gol, seguro. Y ya empezaba a avisar con cierta seriedad. Había tenido una ante también clara con el 3-0 de Villafranca, pero sin duda alguna, a partir de ahí empezó a avisar ya con cierta seriedad de Villafranca ante un Díter que intentó buscar el quinto gol, que no llegó, aunque sí tuvo ocasiones para ello. Y vamos a ver la jugada del primer gol del penalti. Empieza ahí, en ese saque, en esa movilidad del Villafranca, empezó a tocar. Ya el Díter le dejaba tocar más, como el propio Diego. Ahí se encara con José Ángel y es penalti. Vamos a verlo repetido. La acción aparentemente parece muy dudoso, pero fíjense ustedes, ahora cuando llegue el momento de la imagen entre José Ángel y el propio Diego, cómo la pierna derecha de José Ángel sí le mete, sí hay contacto con la pierna en el recorte que le hace en el regate, mejor dicho, que le hace Diego, jugador del Villafranca, al propio defensor del Díter Zafra. Ahí lo ven ustedes, además el árbitro, aunque indudablemente sale de cámara, porque como hemos comentado muchas veces, la cámara tiene que seguir la acción del balón, pero el árbitro tiene plena visibilidad y no dudo ni un instante, Ángel, en señalar el punto fatídico. Sí, bueno, pita el penalti, que estamos viendo aquí cómo lo ejecuta y sí, Mario Tomé, y engaña a Riobó y lo bate, ¿no? Consiguiendo ese gol que estaban persiguiendo, ese gol del honor. Fue en el minuto 87 con Mario Tomé, lo estamos viendo aquí de nuevo repetido. Entonces, yo creo que, en mi opinión, sí hay contacto, pero quizá el penalti sea excesivo pitarlo, porque había perdido ya la opción de gol y demás, porque estaba cubierto ya por dos defensas, el que le hace el defensa. Aquí estamos viendo el segundo gol, efectivamente. Fue muy rápido, en un saque de banda, y bueno, cómo se queda solo ahí el delantero del Villafranca, lo vamos a ver ahora. Ahí está solo y remata a placer al palo contrario, y entonces pues Riobó no puede hacer nada, ¿no? Efectivamente, es Juan Ramón, el hombre que había entrado de refresco, y ahí yo creo que llega tarde, creo que es el propio Ito, llega tarde, ahí, fíjense, usted está prácticamente solo en el punto de penalti, un poquito más adelantado el punto de penalti, y era el minuto 90, y ojo, porque aquí va a venir dos minutos después el 92, visto y no visto, verlo es para creer, lo vamos a ver nuevamente repetido, es Mario Tomé el que cruza ese balón. Fíjate, el propio Mario Tomé con su mano derecha anima a sus compañeros diciendo vamos arriba que todavía podemos conseguir el empate. Un balón que llega a la banda derecha del ataque del Villafranca, el balón bombeado arriba, ahí es Josemi el que se duerme y deja botar el balón, Carlos Víctor Paredes que está siguiendo su marcador, creo que ahí no tiene ninguna culpa, para mí creo que entre los dos centrales, fíjate cómo el balón va entre los dos centrales, entre Ito y Josemi, fíjate ahí,
Víctor Paredes está siguiendo el marcador. Quizás el bote no favorece un despeje cómodo de Víctor Paredes, sí favorece la entrada en segunda línea de Mario Tomé y cruza el esférico, pues, fusilando a Riobó, haciendo el 4-3 en el minuto 92 de partido, cuando todo estaba, cuando parecía ganado. Y a partir de ahí, Ángel, ¿qué más decir? El enfado de la afición. Evidentemente, es decir, ¿no? Que un 4-0 se le transforme en cuestión de 3 minutos en un 4-3, pues la verdad es que, bueno, los aficionados del Dieter estaban bastante molestos y se oían bastante pitidos, ¿no? Se oía que silbaban, ¿no? Que estaban molestos con los jugadores del Dieter. Y incluso estamos viendo aquí ya en la última acción del partido, efectivamente, una jugada que, pues, afortunadamente estaba fuera de juego, si no, pues prácticamente hubiera llegado ahí el 4-4. Efectivamente, esa acción que, de todos modos, vemos como Riobó se lanza por el esférico por si acaso, y va a ser la última, porque ahí el colegiado iba a pitar prácticamente el final de un partido que era, insisto, ver para creer, con un 4-0, un 4-3, y ese aspecto hay que corregirlo. Al final, lo más importante, sin duda alguna, la suma de los tres puntos, que permite al Dieter seguir segundo clasificado y estar o dar un pasito más de cara a esas eliminatorias de ascenso. Bueno, yo creo que han sido dos partes muy diferenciadas. Ha sido un primer tiempo bastante entretenido de fútbol y creo que ha sido más igualado. En un minuto el Villafranca se ha ido abajo porque se le ha hecho los dos goles que bueno, que eso es para seguir trabajando. Y después la segunda parte ha sido un poco loca, ¿no? El Dieter Zafras ha confiado de cuando tenía el marcador muy favorable y bueno, nosotros hemos confiado en hacer un gol, hacer el segundo, y bueno, al final ha sido el 4-3 y evidentemente, bueno, creo que hemos tenido un par de ocasiones para poder empatar, pero ya te digo que es un poco irreal la segunda parte de cómo ha jugado un equipo y otro, ¿no? El Dieter no es que esté jugando demasiado bien, pero tiene mucha pegada arriba y estoy convencido de que si mantienen la línea que llevan, no tengo ninguna duda de que se vaya a meter entre los cuatro primeros. Y lo que sí, bueno, tendrán que analizar muchas cosas para la fase de ascenso, ¿no? Eso sí, pero no tengo duda de que se va a meter, no sé en qué posición. Pero bueno, es un equipo bastante compacto y que tiene una mezcla de veteranía y juventud que le puede venir muy bien. Sí, la verdad que el partido lo teníamos más o menos encarrilado, la segunda parte, las acciones, había mucho más espacio, vinieron los goles, ¿no? Y también por oxigenar un poquito al equipo, ve que no nos cayese una segunda tarjeta tanto a Martín Tártara como a Paredes, ¿no? Y bueno, y luego tienes que tener la confianza en la gente del banquillo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que conlleva una relajación, conlleva el que pierda la intensidad, ya los puestos ya no, o en estrategia ya no se respetan igual, ¿no? Y es lo que no me ha gustado del partido. Yo creo que el partido era para disfrutar del juego, del fútbol, de los ataques, de tener atrevimiento uno para uno, de buscar estrategias, de seguir haciendo y enganchando en el partido, ¿no? Pero bueno, ahí en los últimos minutos un penalti que no es, y que el árbitro lo pita, da un poco de alas al contrario. El contrario ya cree en el 4-2, ¿no? Y el cúmulo del saque de banda, que incluso la prolongamos nosotros en vez de defenderla y despejarla fuerte. Y bueno, valorar de todos modos los tres puntos, ¿no? Yo creo que ha sido una situación en la que el jugador, pues bueno, ha creído que estaba todo hecho y efectivamente nosotros somos un equipo que en cuanto bajamos la intensidad, respetando la posición que va el Villafranca, somos como ellos. Igual en descenso, en cuanto no tenemos la intensidad que requiere, y de ahí que algunos jugadores lleven más partidos que otros, y el motivo y el porqué, ¿eh? Porque hay un trabajo, hay una intensidad, hay una disciplina en el equipo, y bueno, yo espero que haya quedado ahí en una anécdota, que haya quedado en una situación de 10 minutos malos y disfrutar de la victoria, ¿eh? Yo no quiero ponerle situación de alerta ni alarma a ningún momento del partido, ¿no? Porque yo creo que a pesar de todo hemos hecho buen encuentro y era para que el jugador disfrutara del partido. El partido, la verdad que Villafranca habíamos hablado durante la semana que había tenido un cambio notable, ¿eh? De la primera vuelta a la segunda, ¿no? El cambio de entrenador le ha hecho estar más ordenado. Tiene jugadores que técnicamente tienen muy,
muy buen toque, que saben moverse, tienen desequilibrio. Y bueno, esperábamos un Villafranca así, ¿no? Lo que ocurre es que a medida que iban viniendo los goles, iban viniendo los minutos, pues creo que los jugadores se estaban sintiendo más cómodos y estaba un poco más abierto, más loco, ¿no? Ellos también tiran un poquito la línea adelante, ya quitan al pivote defensivo, ¿no? Y entonces de ahí nos aprovechamos y marcamos dos goles más, ¿no? Y lo que he dicho antes, si nosotros en nada que perdamos la intensidad, nosotros somos un equipo que la verdad pagamos cualquier error, ¿eh? Lo pagamos fuerte, ¿no? Quedaba muy poco tiempo, muy pocos minutos y bueno, ahí la situación de Ito, que está lesionado, que no está, que el tobillo, que estamos 10 para 10 en ese momento, ¿no? Y ahí teníamos que haber sido muy superiores y ni a Rebo le gusta que le hagan tres goles de aquella manera, ni a mí acaba el partido así. Ha sido una jornada que hemos aprovechado el empate del Extremadura, el quinto había ganado, el Jerez, y bueno, había que sacar adelante estos tres puntos, ¿no? Veníamos también de una derrota muy dura en Valde de la Calzada, donde había sido un partido que no habíamos estado con la intensidad y con la concentración que requiere. Y bueno, había que sacarlo adelante, ¿no? A nivel anímico durante la semana se ha trabajado ese aspecto y el jugador se ha ido sintiendo mejor a lo largo de la semana, ¿no? Y hoy, con la victoria, seguramente, pues bueno, nos haga seguir estando ahí arriba, compitiendo y sobre todo esa palabra, compitiendo, ¿eh? Que no vengan estos minutos de relajación porque, como hemos visto, un equipo en descenso es capaz de hacerte tres goles en cinco minutos. Cada partido va quedando un margen menos de obligado a ganar y seguir distanciándote del quinto, ¿no? Pero cada partido también es más complicado, ¿no? Nosotros esperamos llegar a esa situación de Jerez, Don Benito, Arroyo, Extremadura, llegar en una buena posición y en una buena puesta a punto, ¿no? Sobre todo porque, bueno, ahí va a haber rivales que están igual o mejores que nosotros, ¿no? Y para entonces tenemos que seguir manteniendo pues eso que hemos dicho, la intensidad, la entrega y que todo el grupo, el que tenga que jugar 5 minutos o el que tenga que jugar 85, que tenga la misma intensidad. Bueno, la verdad es que el partido ha sido, digamos que ha sido un partido raro, ¿no? Ellos han tenido un dominio de balón, nosotros esperando nuestras oportunidades a la contra. Y lo que viene siendo al final de la primera parte, en el minuto 42 y 43, nos han marcado los dos goles que a nosotros nos ha hundido anímicamente. Después, lo que viene siendo el descanso, nos han dado una serie de pautas que tenemos que conseguir, pero el gol es en el primer minuto, la segunda parte, ha sido lo que ha venido el equipo abajo. Aún así, hemos seguido trabajando, se han puesto otro gol 4-0, y al final, de una manera muy rara, hemos conseguido ponernos 4-3, con una falta al final del partido en la que poder conseguir el empate. Y en líneas generales, bueno, a seguir. Esto es un duro revés para nosotros, pero a seguir trabajando. Todavía quedan 9 partidos y creo que la selección todavía se puede conseguir. El partido de hoy ha sido un poquito complicado, ¿no? Porque este equipo venía 5 partidos sin perder, ¿no? Y nada, hemos empezado, la verdad, que un poquito espesito, ¿no? Nos han metido los primeros 25-30 minutos ahí, ¿no? Y el primer gol creo que cuando ha venido es cuando peor estábamos, ¿no? El primero y el segundo, ¿no? Y entonces, pues bueno, ellos ahí esos últimos 15 minutos, pues normal, ¿no? Estaban haciendo buena primera parte, le hemos metido 2 goles. Y se han venido abajo un poquito, ¿no? Luego ya en la segunda parte, pues bueno, pues hemos intentado meter un gol rápido, ¿no? Porque estos equipos saben que como metan uno se te suben otra vez arriba. Y ha salido así la cosa, ¿no? Y ha ido bien el partido, se ha roto un poquito ya el partido. Hemos estado unos 15 o 20 minutos muy buenos. Y bueno, pues luego la confianza, ¿no? Del otro equipo ha seguido insistiendo. Han metido sus goles, han cogido confianza. Y bueno, la verdad que ha sido un partido que se nos ha podido ir. Y yo creo que, con lo contento que nos podíamos haber ido, yo creo que es un partido para esta semana analizarlo fuerte. We'll be right back.